Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eva07 y subo este video rapidísimo básicamente para avisarles de un bug en Fortnite que está ahora mismo. Y es que como vieron en el título, chicos, básicamente la misión esta que nos pide habla con cólera y completa las misiones de inquilino fugado está bugueado. Es un nuevo personaje que salió el día de hoy y se supone que nos debería dar 5 misiones. Cada una nos dará, como pueden ver, 12.000, 14.000, 16.000, 20.000, 18.000 y 20.000 de experiencia y nos servirá para subir de nivel. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando vamos a su ubicación. Y es que chicos, para los que no saben, esta es la ubicación donde se encuentra el nuevo personaje de cólera. Aquí la tenemos y déjenme a ver si no me eliminan, chicos. Simplemente hablamos con él y fíjense que no saldrán misiones, chicos. Este men no me dejó estar tranquilo, pero básicamente cuando hablamos con él no saldrán misiones, sino que sale para vendernos armas, para darnos el pronóstico de la tormenta y así. Esto se trata de un bug de parte de Fortnite, ya que no activó las misiones, debería de activarlas. Entonces simplemente es cuestión de esperar a que Fortnite lo arregle, crack. No podemos hacer nada, yo les estaré avisando por el comentario fijado de este video seguramente, y tal vez, aunque no creo que haga un video avisándoles que ya está disponible, pero bueno, cracks, eso es todo. Simplemente es cuestión de esperar hasta que finalmente este personaje nos dé las misiones. De todas maneras, todas las guías están en el canal por si acaso ya se han activado y quieren ir a completarlas. Recuerden suscribirse, usar el código EIVAX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.